Bien. A ver, buenas noches a todos. Un poco apenado por la clase de la semana pasada en que no encontrábamos los signos. Ya me dediqué a hacerlo con calma, ¿no? A ponerles las imágenes correspondientes para cada trazo, para que no nos perdamos, porque finalmente, dependiendo del soporte, es el trazo. Vamos a ver otros trazos en otros monumentos plásticos y vamos a ver que la geometría sigue permeando. Yo creo que va a llegar un momento en el que podamos encontrar significaciones astronómicas o calendáricas simplemente con ver la iconografía. De hecho, uno empieza a encontrar relaciones constantes, ¿no? Lo que estamos haciendo es la búsqueda de patrones. Regularmente eso se llama diseño. Cuando buscamos el diseño de un objeto, lo primero que tenemos que hacer es las regularidades. Y cuando encontramos la regularidad, podemos encontrar la ley. Y ya con leyes podemos hacer afirmaciones tajantes y coherentes. Lo que ahorita les voy a mostrar es parte de lo que vimos la otra vez, pero también otro elemento que también se suma a esta búsqueda de patrones y de formas geométricas. ¿Me quieres dar, Vicente, por favor? Le llamamos la cruz de cargadores justamente a estos cuatro elementos. Sabemos que la cruz de cargadores porque son los inicios de año, son los signos que le dan nombre al año. Y habría que estudiar un poco más, yo creo, porque es una manera rápida de definir. Bueno, no. Son aves que van descendiendo hacia la tierra, pero cada ave tiene un signo diferente. Por ejemplo, esta es la primera cruz de cargadores y es Cipactli, Mipistli, Osematli y Coscacol. Yo tomé esta que es la tercera cruz de cargadores y hice los trazos correspondientes para cada cruz de cargadores utilizando este esquema. Esta es una matriz de tiempo. Lo único que hacemos es cambiar los inicios de año y gira automáticamente. O sea, estos y esos cargadores son diferentes, ¿no? Por supuesto. La teoría que ha desarrollado Frank es que no siempre fueron estos cargadores para todo el tiempo que perduró México prehispánico. Alrededor de cada 5.000 años cambian los cargadores. 500, perdón, ya me estaba ocurriendo. Cada 500 años cambian los cargadores, ¿no? Más o menos en promedio. ¿500 o 520? 520, ¿no? Estamos hablando de una regularidad, ¿no? Por eso les digo que hay que estudiar con más detenimiento. Finalmente, esta no es clase de calendarios, estas son geometrías que tienen que ver justamente con estos procesos para hacer más accesible este conocimiento, ¿no? Esta es la primera cruz. Y entonces, con esta primera cruz, vemos cómo cambian, como es este caso, los inicios de tres semanas. Regularmente decimos, y esto es lo que nos empieza a generar dudas, si este año es Acatl, empieza con un día Zipacatl, porque este es el primer día de este año. Entonces empieza una trecena Zipacatl y el orden de las trecenas siempre es la misma. Va a cambiar de lugar, pero el orden de las trecenas siempre son las mismas, porque es el mismo orden de días. Siempre vamos a encontrar la misma velocidad de trecenas. Siempre va a Zipacatl, siempre le va a seguir Ocelot. Y a Ocelot siempre le va a seguir su masa. Es decir, esto siempre va a ser igual. Esta es una regularidad constante en el calendario. Es como decir enero, febrero, marzo, abril, junio, siempre va a ser igual. No importa en qué año lo pongan, siempre va a ser igual. Entonces aquí estamos hablando de inicios de decena. Pero ¿qué pasa? Gracias, Vicente. ¿Qué pasa cuando cambiamos los cargadores y empezamos en Zipacatl? Un elemento interesante es que Zipacatl tiene que ir en el oriente, porque es un signo de oriente, ¿no? Pudimos haber cambiado esta posición, pero como se encuentra en el oriente, el primer cargador de esta cruz se encuentra en el poniente, se encuentra en Osomar, en esta cruz.
Entonces debemos empezar a contar por sumas. ¿Ese es el dragón simpático? Sí. Entonces, lo interesante cuando uno lo ve así, es que esta cruz no tiene que ir parada. O sea, no necesariamente tenemos que estar siempre arriba a la derecha, ¿no? Porque podemos empezar en oriente, en norte, en poniente o en sur, dependiendo del año y dependiendo de los cargadores. Es una matriz constante, por eso todos los personajes van hacia el centro. Porque ustedes la giran y siguen parados los que están en la parte de arriba. Es una constante. Entonces, como los Zipaque le sigue Ocelot, y Ocelot Mazat y Mazat Xochitl y Acatl, que es exactamente lo mismo que tienen ahí, nada más que girado, porque esta cruz empieza en el poniente, no en el oriente. Entonces podemos decir que los signos que se encuentran en el centro, recuerdan, es empezando aquí, y lluvia, ¿no? Tecpat, Tecpatzpalin, casa, agua, conejo, celot, acá. Son los cuatro, perdón, los ocho inicios de trecena que se encuentran en el centro. ¿Es como una retícula del tiempo? Sí, como podríamos llamarlo retícula de tiempo. Exacto. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues seguir el orden, ¿no? ¿Le quieres dar Vicente, por favor? Vean ustedes, empezamos en Kiawi. ¿Qué es esto? Si empezamos en Kiawi, ¿le quieres dar? Por favor, Vicente, una vez más. Me voy a adelantar un poco. Otra vez. Dijimos que este era oriente, porque empieza en Zipactli. Esto sigue recorriendo, este es el poniente. Y aquí empezaremos en 1, Kiawit. Porque estamos hablando del inicio de trecenas. Entonces, ¿dónde se encuentra Kiawit? En el poniente, en esta parte, en el segundo nivel. Kiawit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden ustedes que 7, habíamos hecho la cuenta, para encontrar 365 días. Entonces eran 7, 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casa. Ahí termina el año. ¿Dónde empieza el siguiente año de 365 días? ¿Dónde empieza aquí? Casa, ¿cuál sigue de casa? El dragón, pues Palin. Después Palin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tosh. ¿Cuál sigue de Tosh? Atl. Empezamos en Atl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminamos en Acat. Empezamos en Ocelot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tecpat. Lo que sigue de Tecpat. Kiawit. Nuevamente. Ahí hemos empezado. Ese es el quinto, que es originalmente el mismo que es el principio del 4. El 4, que se vuelve a repetir en orden de 4 en 4. Te regresas, Vicente, por favor. Si fueras tan amable otra vez. Empezábamos en Kiawit, ¿se acuerdan? ¿Verdad? De Kiawit a Cali. Cali a Cuetzpalin. De Cuetzpalin a Toshtli. De Toshtli a Atl. De Atl a Acatl. De Acatl a Ocelot. De Ocelot a Tecpat. Y nos regresamos nuevamente a Kiawit. Se da esa cruz y estamos hablando aquí de 4 años. ¿Pero son consecutivos o cómo? ¿Consecutivos? Sí. Una pregunta, cuando cuentas 7 niveles hacia arriba, cada uno de esos niveles que es un tonalco, ¿vale? 52 días. Ah, ya estás contando 52, pues sí. 364, cuando nos posicionamos en el mismo lugar, es 365. Okay. Claro. Por eso decía que cada 7. Y esto es un patrón, porque se acuerdan ustedes, el libro de Frank se llama Sagrado 3. Y Frank dice en este libro, el 7 tiene como merma o como punto angular el 7. El 9 tiene como punto angular el 5. Es como si juntáramos dos patrones de 7. En el centro, cuando se juntan en el centro son 13. 2 de 5 forman el 9. Y esto es una constante. Lo curioso es que aquí, para encontrar 365, son 7 niveles de 52. Se genera este patrón. ¿Me das, Vicente, por favor? Vean ustedes. Los chorros de sangre, que siempre nos habíamos preguntado que sí sabemos que llegan por los cuatro rumbos,
Bueno, pero llegan por los cuatro rumbos a partir de estos principios de Trecena, que forman estos espacios para llegar hacia el centro, ¿no? Y ya habíamos dicho que esto no es una cruz. La cruz está afuera. Esto es un oli. Es la combinación de ciclos. Esta combinación de ciclos nos está diciendo justamente que estos portadores cuentan cuatro años. Ahora bien, ¿le quieres dar, Vicente, por favor? Aquí ya hicimos las cuentas. Estos son los portadores. Acalli, Acalli, Cuespalli, Cuespalli, Cuespalli. Es decir, todos estos que ya los vimos aquí armados. ¿Le quieres dar, Vicente, nuevamente? Tenemos aquí esa cruz que decíamos, la primera cruz de cargadores. ¿Cuáles son? Zipactli, Istli, Osomat y Coscacuautli. Aquí ya cambió la que nosotros conocemos regularmente. Pero les digo, estas son matrices geométricas, matrices plásticas. Nos van a servir para funcionar el calendario simplemente cronometrando la posición, espacio, tiempo. ¿Le quieres dar, Vicente, por favor? Ven ustedes. Empezamos nosotros a contar en Kiawi, ¿no? ¿Dónde se encuentra Kiawi? Aquí. Cuetzpali. Atl y Ocelo. Estos son los principios de cada año. Pero estos son los que cargan, ¿verdad? Si cargan, están... Estos son los cargadores. ¿Y los rojos? Los amarillos son los cargadores. ¿Y los rojos qué son? Los principios de cada año. ¿Te acuerdas que les puse aquí justamente en qué día empezaba ese año y cuándo terminaba ese año? Aquí empieza ese año y aquí termina. Aquí empieza el siguiente año, termina el tercer año y el cuarto. El primer día y el último día de cada año de 365 días. Estamos hablando de periodos de 4 años que se van a repetir. ¿Cuánto tiempo se van a repetir? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Estos son los principios de cada año. ¿Qué quieres dar, Vicente, por favor? Casa es el final de Kiawi. Toshemi es el final de Cuespalli. Acatl es el final de Atl. Y Tecpat es el final de Ocelo. Generamos otra cruz. Nuevamente. ¿Qué quieres dar? Y cuando los organizamos, de Kiawi a casa, de casa a Cuetzpalli, de Cuetzpalli a Toshti, de Toshti a Atl, de Atl a Ocelo, de Ocelo a la Tecta, y volvemos a regresar. Es decir, que lo que allá era una cruz, en esta combinación es simplemente un octágono, es decir, dos cruces. En el centro se encuentra la cruz de cargadores y en este lado se encuentran inicios y principios de cada 4 años. La matriz es la misma. Estamos hablando de periodos de tiempo de trecenas. Estamos hablando de días consecutivos, 20 días que son consecutivos para trecenas. Sin embargo, los patrones cambian. ¿Le quieres dar, Vicente, por favor? Esta es la segunda cruz. Ya que vemos aquí los cargadores, nuevamente los de oriente tienen que ir en oriente. Lo importante de oriente es que empiezan en signos de oriente. Todos estos símbolos son de oriente. Estos son del norte, estos son del poniente y estos son del sur. Es decir, que yo no podía poner este por acá porque no corresponde a su rumbo. Y eso es una constante. Siempre el rumbo tiene que ir con su tiempo. Y eso es lo que empezamos a checar. O sea, es perfecta la realización. Miren ustedes, en este caso es Olin, se encuentra en el oriente. Empieza en Coat y se encuentra en el oriente. Pasa lo mismo en el norte. Se encuentra Hecat en el norte y el principio, Xpintli, se encuentra en el norte. Pasa lo mismo con el poniente, en este caso es Mazat. Aquí se encuentra Mazat, la pata del venado, y empieza en un día águila, aquí se encuentra águila. Finalmente, en el sur pasa exactamente lo mismo.